Ciudad de México, Mauricio Sagüir Rivero, candidato del PRI-PVM PANAL a la gubernatura de Yucatán, reconoció su derrota frente a su adversario del PANMC, Mauricio Vila. Tras concluir esta tarde el cómputo de las actas, el abanderado priista admitió en un comunicado que la votación no le favoreció. La representación de nuestro partido nos informa que ha concluido el cómputo de las actas en el proceso de elección a gobernador, en el que reconozco no haber obtenido la mayoría de los sufragios, informó. Agradezco la amplia participación de la ciudadanía yucateca, a quienes particularmente creyeron en el proyecto de un mejor Yucatán y especialmente a quienes en campaña y hasta el último minuto, dieron todo su esfuerzo. Sagüir deseó el mayor de los éxitos al candidato vencedor para que Yucatán siga siendo referente positivo en todo el país. Twitter arroba Mavila, para la siguiente etapa de este proceso electoral será mi partido quien, producto del análisis exhaustivo, determine las acciones jurídicas pertinentes que al caso correspondan, puntualizó. En esta nota, Elecciones Yucatán, Elecciones México 2018, Yucatán gobernador.